Este martes 6 de diciembre, los 22 aspirantes a comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado presentaron a puerta cerrada un examen escrito como parte de las etapas de selección que aplica el Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de Información, Lincoln Rodríguez, detalló que los temas del examen corresponden a la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas. Sí, totalmente. He sido muy reiterativo en el sentido de que esta evaluación que se está llevando a través de los Sínodos de un enorme prestigio profesional nos pidieron dos cosas muy importantes. Una, la libertad de llevar a cabo la calificación de los exámenes, y la segunda, de que no hubiera intromisiones respecto de los resultados. La siguiente etapa es el examen oral que se aplicará el próximo 16 de diciembre para que las y los nuevos comisionados entren en funciones el 2 de enero del 2017. También dejar bien en claro que, que nosotros lo que queremos es que exista una enorme transparencia, que los, las personas que tienen que llegar a ser comisionados van a ser porque obtuvieron las calificaciones más altas, porque están debidamente bien preparados, porque tienen una gran experiencia, porque de alguna manera van a responder precisamente dentro del instituto a, a, a todas las inquietudes que tiene la sociedad. Las y los aspirantes son Marlene Alonso, Cirilo Espejel, Melesio Domínguez, Ángel Contreras, Iliana Espinosa, Vicente Francisco Álvarez, Francisco Javier Mena, Francisco José Morones, Víctor Cid, Marcia Elena Ramírez, Fernando Hernández, Didier Fabián López, Jorge Silva, Claudio Ciro Romero, Eders Pualteca, Edgar Israel Herrera, José David Cabrera, Edgar Texis, Mónica Cuamazzi, Jesús Ortiz, José Antonio Minor y José Óscar Macías. Para el sistema de noticias anuales.